Muy pero muy buenas tardes, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy pero muy contentos, muy felices de volvernos a reencontrar como siempre todos los sábados aquí en Radio Rocha, en la M1570, haciendo esto que hemos denominado misceláneas, ¿eh? Hoy sin el equipo completo porque lo tenemos, se van a dar cuenta enseguida porque hoy no está Martín. Bueno, le mandamos un... tenía que hacer algunas cositas Martín, hoy no podía venir Bueno, pero estamos acá con Estela, ¿eh? ¿Cómo andamos, Estela? Muy bien, Héctor. Buenas tardes, amigos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares con calorcito hoy, ¿eh? Sí, ¿viste? Y acá Héctor operando, hecho un... Sí, están de pelote. Sí, la tecnología. Yo me llevo también con la tecnología. Sí, bueno, esperen. Sabes, es el modesto, pero sabe. No, más o menos. Bueno, a ver. 31 grados la temperatura, la humedad es del 33%, la humedad 1003.3 hectopascales y el viento norte a 13 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros por hora. Bueno, estamos hoy entrando en este sábado 10 de marzo del año 2018 en el programa número 285. ¿Cómo se fueron los programas, eh? Impresionante. Bueno, tenemos después que vos digas vamos a decir las líneas para comunicarse, Estela. Así es. Ahí está, las vías de comunicación. Entonces, el teléfono acá de la emisora. 427-3360. Muy bien. El WhatsApp es el 678-9929. Muy bien. Estamos acá transmitiendo desde la ciudad de Los Tiros y Diagonales, en La Plata, 39, número 256. ¿Y el correo electrónico de miscelánea? mice2012@yahoo.com.ar. ¿Y el blog cuál es? El blog www.miscelaneasradio.blogspot.com.ar. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Ahora tenemos, sí, tenemos, que después vamos a hablar, ahora es el grupo en Facebook, sí, de nuestro programa Misceláneas, pero ya vamos a hablar porque tenemos que decir una cosa primero. Sí, claro. Además, que sí. Creo que vos no tenés algún, ¿cómo lo llamamos? Sí, tengo un chivito acá que lo voy a dar ya antes, que si no después se nos pasa la horita. AFE, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia, les recuerda que hacen sus reuniones el primer y el tercer sábado de cada mes a las 10 horas en la Secretaría de Salud y Medicina Social, diagonal 73, número 1277, es su domicilio. Hay guardias de apoyo también, esto lo realizan miembros de AFE los días martes de 14 a 17 horas en la calle 514, número 1279, entre 7 y 8. Bueno, nos deja dos correos, afeong@yahoo.com.ar, martasagas@gmail.com. Dos teléfonos nos dan, 0221 si hablan de afuera, 484-3441 y 0221-484-0203. La página de AFE es www.aafe.org.ar. Bueno, muchísimas gracias a la gente de AFE. Bueno, ahora sí, Telita. Bueno, vamos a decir... Digámosle. Vamos a decir algo... ¿Qué nos vamos a decir? Muy especial. Ah, a ver, opa. Porque Misceláneas este mes cumple 6 años en el aire. Exactamente. Entonces, bueno, para nuestros amigos que hablan por teléfono, que, bueno, han ido variando con el tiempo, algunos, no sé, mucha gente nos escucha y no habla, pero bueno, hemos elegido a 3 o 4 que hablan con cierta habitualidad para que con esos nombres vaya nuestro agradecimiento a todos los que han hablado, hablan o hablarán, y a todos los que decidieron no hablar, pero sí nos escuchan. Eso, así que con el nombre de estas 4 personas que vamos a dar, sí, va el agradecimiento a todos. Ahí a los está. Que hablan, a los que hablaron, a los que hablarán, y a los que no deciden no llamar por teléfono, pero sí nos escuchan, ¿eh? Así que bueno, vamos a personalizarlo en cuatro oyentes, sí, que son Elba, Giuseppina, que es Josefa. Josefa, divina. Le gusta, sí. Giuseppina, bueno. Elba, Giuseppina, Marta con H. Marta y Osvaldo, ¿eh? Entonces, en ellos 4 vaya nuestro agradecimiento a todo el universo de gente. ¡Oh! ¡Cuéntalo! Impresionante, esto. Pobre de ellos. Esto es Radio Barbar. No hay nada que hacer. Bueno, pero sí nos falta, antes de comenzar con el tema del día, los de redes sociales. Los de redes sociales. Ahí está. Bueno, entonces... También nuestro agradecimiento. Claro, a los amigos que por YouTube o por el grupo que se llama Nuestro Programa Miscelánea, escuchan el programa y lo ven, ¿eh? Begoña, Jaime, sí, Ana María, Rodolfo, Juan José, Gladys, Raúl, María Cristina,
Miriam, Josefina, Marcelo, Marta, Hugo, Federico, Samuel, Cristina M, Gladys T, Ana María, Iván, Raúl, Mario T y Josefina. Otra Josefina. Hay varias Josefinas. Bueno, dos Josefinas. Ahí. Bueno, eso es el agradecimiento y el y comunicado que estamos cumpliendo 6 años en el aire, en Radio Rocha, en la querida emisora. Bueno, ahora le doy la posta a esto. Bueno, también a las autoridades de la radio, ¿no? En la persona de Horacio de Horacio Ferrer. Sí, también bueno, porque nos permite trabajar con absoluta libertad, bueno, y bueno, nosotros nos sentimos muy pero muy bien con las autoridades. Sí, así es. Así que está bueno decirlo esto, ¿no? Porque viste, muchas veces. No, por supuesto, tener libertad para opinar. Horacio siempre dice, y me parece muy bien, mientras se haga con respeto, todos los programas son válidos. Exactamente, es así. Es así. Y también, bueno, por supuesto, a todos nuestros compañeros, ¿no? Porque también sin ellos nosotros no estaríamos acá. Bueno, comenzamos entonces este programa, le decíamos el número 285 de este sábado 10 de marzo del año 2018. Y hoy vamos a ingresar a una otra cosita linda. En un en un país determinado, ¿está bien? Sí. En un país del acordeón, para decirle algunas cositas. Antes le decían la Ciudad Luz, no sé ahora cómo, si siguen así o no. Bueno, en un país de la Ciudad Luz, hay un llamadito telefónico. Bueno, le decían la Ciudad Luz, le decía el acordeón. Un país donde se dice que se come muy rico queso, dice que el queso es muy 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 rico ahí también, los vinos también también ahí son también muy muy exquisitos, dicen. Bueno, nosotros vamos a estar hablando hoy sobre Francia. Nos vamos a detener en París, pero de una manera muy sobre una construcción, de un coloso que se realizó hace ya muchos, pero muchos años, en la mitad en la segunda mitad del siglo XIX. Y por supuesto que eso va a estar marcado dentro de una música, Ahí está, miren. A ver, es fácil, ¿Qué país es? A ver, ahí va.
Ya venimos entonces este programa, el 284, y hoy vamos a tratar 284, ¿por qué dijiste 285, le erré por uno. 285, bueno, vamos a tratar de. A ver, esperen que le ponga acá porque estoy yo. Mientras Héctor está acomodando, bueno, vamos a agradecer el llamado de Giuseppina. Giuseppina, para los oyentes, es Josefa. Josefa, claro. Que le digan Giuseppina, entonces nosotros. Qué linda, gracias, Giuseppina. Como un seudónimo, como es un nombre artístico, viene a ser el nombre artístico. Exactamente. Así que muchísimas gracias por sus palabras tan cálidas, tan amorosas, Josefa. Así que Giuseppina, tante gracias. ¡Pah! ¡Qué tulto! Bueno, mira, empezamos así entonces, era fácil, ¿no? Por supuesto que les decía que estábamos hablando. Se dieron cuenta que estábamos en Alemania. Estamos ubicando en París, ¿no es cierto? Bueno, y había una construcción colosal que había hecho alguien. ¿Esa construcción colosal cuál es? Y a ver, ¿es difícil? No. Nah, es fácil. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, ahí está, la Torre Eiffel, el emblema de París, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, ahí está. Entonces hoy vamos a tratar de poder conocer un poquitito más, ustedes y nosotros, la Torre Eiffel. Así es. Bueno, vamos a comentar algunas cosas, porque hay muchas cosas interesantes respecto a esto. Uh-huh. Eiffel era un empresario, además de ingeniero, un empresario, exacto. Era un empresario importante, pero era la época, por el siglo XIX, de exposiciones universales, entonces se presentaban proyectos en esas exposiciones. Uh-huh. ¿No? En 1886, las autoridades francesas, para conmemorar el aniversario de la Revolución Francesa, decidieron organizar una nueva exposición universal en París y convocaron un concurso para que tanto arquitectos como ingenieros presentaran proyectos de todo tipo. Pero sería un punto del concurso el que atraería la máxima atención. Aquel que ofrecía, que esto es lo que decía Eiffel, ¿no? Sí, sí. Estudiar la posibilidad de erigir en el campo de Marte una torre de base cuadrada con 125 metros de lado en la base y 300 metros de altura. Y el objetivo era erigir el edificio más alto de la historia. Este proyecto, en realidad, es de Eiffel, pero de dos ingenieros de su Eiffel era ingeniero. Claro. Y el ansia del hombre por construir un edificio que supere en altura a cualquier otro ha sido recurrente a lo largo de la historia, es verdad. Claro. Desde el mito bíblico de la Torre de Babel hasta las pirámides, los obeliscos, las columnas y las basílicas. Sin embargo, la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX abriría posibilidades de construcción en altura que resultaban inimaginables en periodos anteriores. ¿Por qué? Por la difusión del hierro. Claro. Esto es lo que permitió. El acero. Ya lo, claro, digamos, todas estas aleaciones que seguramente con el paso del tiempo, bueno, la gente que entiende, porque yo llego a poner un tornillo y se me desarma, sí, claro, hasta algo de 10 centímetros. Bueno, gracias a su ligereza y su resistencia, el hierro permitía construir en mucho menos tiempo que anteriormente edificios más amplios, pilastras, columnas y también, por supuesto, más elevados. Fue esta última posibilidad la que alimentó la fantasía de crear el edificio más alto del mundo. ¿Por qué? En este momento eran 300 metros. Después 300 hubo metros. Otras cosas que superaron los 300 claro. metros. Pero es muy interesante cuando cuenta acá este artículo, que este artículo vamos a comentar desde la revista de la National Geographic de Historia. Qué lindo. Que está escrito por el arquitecto, el doctor en arquitectura, uh-huh. Isaac López César. Claro, podríamos arreglar con respecto a Gustavo Eiffel, que era un empresario, que era un ingeniero, tuvo dos obras también notables, que fue el viaducto de Garabit, ese fue uno, y el otro fue el puente de las tres fuentes, que tal vez uno, si viste, dice estos dos nombres, capaz que no lo asocian mucho a Eiffel, se le asocia más por la torre, ¿no? Pero esas también fueron dos obras que también realizó este ingeniero. Sí, muy, muy interesante esto, y además, esto de que dice Héctor, ¿no? Digamos, además, la astucia, entre comillas, empresaria. Uh-huh. Porque, ¿qué hizo? Firmó un contrato con el Estado francés y la ciudad de París para que le aportaran una subvención de 1,5 millones de francos. Claro, era mucho. Lo que representaba solo el 25%, 25%. De lo que necesitaba. Claro. Eiffel creó una sociedad anónima con un capital de 5 millones de francos, la cual, en la mitad de la cual aportaron tres bancos y la otra el propio Eiffel. Uh-huh.
pese a que los gastos se elevaron más de 2,5 millones más de lo que había proyectado, Eiffel recuperó toda la inversión en pocos meses gracias a los ingresos que recibía de la venta de entradas, en virtud de una licencia de explotación que había hecho de 20 años de duración. Claro, tenía mentalidad empresaria, hago esto, pero hay que recuperar los costos. Y también es muy importante rescatar o resaltar de que en ese momento, cuando él aportó con respecto a este proyecto, los demás le decían que era una locura, que estaba mal, que no iba a salir, viste, que siempre era alguno no, que no. Y ¿no? Muchas críticas tenía. Fue. Bueno, vamos a seguir entonces viendo qué pasaba entonces con. Vamos a otro temita musical, ¿les parece? Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde en todo el territorio nacional. Estamos aquí en Misceláneas, en la AM 1570, Radio Rocha. Pour la petite, tes grands yeux éparpillés sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents. Tu sais que tu te quittes, tu dis qu'il a raison. Et qui te ment. Toi, tu n'es pour la folie, pour la lumière. Tu te demandes dans ta nuit de prisonnière, pourquoi tu vis, et où tu vas, pourquoi tu vis, et où tu vas. Tu n'es pas d'avion ni de bateau, pour t'en aller, les illusions qui restent sont quand on va. Estamos, ¿eh? Bueno, hoy abrimos el programa de hoy, un programa número 285, entonces primero con Angelina Zabalina haciendo La Vie Rose, qué lindo, ¿eh? Y ahora seguimos con Janet haciendo ¿Por qué te vas? Qué lindo. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, estamos entonces, ¿eh? Hoy estamos entonces conociendo un poquitito más la Torre Eiffel, ¿eh? Esta historia, la historia de un proyecto, ¿no es cierto, Estela? Así es. A ver. Es la historia de un proyecto. Este proyecto, en su primer fase, llamémosle, de la torre de 300 metros, no fue de Eiffel, sino de dos ingenieros de su despacho, Émile Nouguier y Maurice Cochelin.
1884, estos imaginaron un gran pilo no metálico formado por cuatro pilares que se curvaban en la base y se unían en la cúspide. Eiffel no se mostró inicialmente muy entusiasmado, quizás por el escaso atractivo visual de ese primer esbozo. Pero cuando el arquitecto Saubestre le añadió una profusa ornamentación, Eiffel comprendió el atractivo del proyecto y firmó, junto con estos dos arquitectos, una patente denominada Nueva Disposición, que permite construir pilares y postes metálicos de una altura que pueda superar los 300 metros. Perdón, no eran arquitectos, eran ingenieros. Ingenieros, sí, sí. Posteriormente, Eiffel compraría a sus ingenieros el derecho de patente a cambio de un porcentaje de los ingresos que produciría la obra. Uh-huh. Bueno, hizo eso, lo quedaron de acuerdo. La torre se construyó en un tiempo récord. Las obras comenzaron en 1887 y terminaron en 1889. Muy bien, dos años. Sí, impresionante. A tiempo para la inauguración de la Exposición Universal, dos meses más tarde. No solo sorprende la rapidez de ejecución, sino que en todo el proceso no se emplearon en las obras más de 200 trabajadores a la vez. Gracias al sistema de prefabricación de componentes que se ensamblaba progresivamente. Claro, lo construían aparte, entonces claro, después era más fácil. Ahora, sí, sí, sí. Qué visión, ¿eh? La construcción de los cimientos fue la fase más ardua, sobre todo los dos pilares más próximos al Sena, porque tuvieron que excavar por debajo del cauce del río, claro, utilizando un complejo sistema de cajones neumáticos. El levantamiento de los pilares y su conexión mediante cuatro grandes vigas se logró por medio de una serie de andamios de madera y grandes torres de carga. Uh-huh. Las secciones posteriores de la torre fueron construyéndose utilizando un sistema de grúas, uh-huh, impulsadas por vapor, no, hasta llegar a las cúspides. Qué bárbaro, ¿no? Y siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Porque, viste, después, con cientos y cientos de siglos, ¿no? Digamos, se ve a Eiffel. Pero en ese momento los mataban todos, le daban todos, pero mal, ¿eh? Sí, nadie, ¿viste? Sí, no, como decíamos en todos lados, ¿viste? Se iban a gastar tantos francos en esto, tantos francos en otro, en aquello, que falta aquello, faltaría de todo, ¿viste? Sí, pero mira, no, que era una defecio, que para qué estaba, sí, sí, grandes críticas, ¿sí? Seguimos, ¿eh? 427-3360, si se quiere comunicar con nosotros, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Va.
Ahí estamos, ¿eh? Seguimos musicalmente con Máximo Spodeke, haciendo el IN. 427-3360 es el teléfono acá en la emisora de Radio Rocha, ¿eh? Y estamos hoy, estamos construyendo, ¿eh? Veo a Estela que se puso ahí el casco, ¿eh? Sí, sí, se está protegida, la mano tiene protegida con unos guantes gruesos, porque bueno, estamos haciendo la torre, ¿vio? ¿Qué va a hacer? Esto es así. 427-3360, ya les digo, la temperatura. Estamos a ver cómo andamos con la temperatura. Esperé que voy a tratar de encontrar. Bueno, ya no lo voy a encontrar. Acá estamos. 31 grados y la humedad es del 33%. Bueno, seguimos con más la Torre Eiffel. Estela. Bueno, vamos a continuar. Y bien decía Héctor esto de las críticas, ¿no? Claro. Pero bueno, la gente, digamos que no hizo demasiado caso a las críticas. No, no. La inauguración oficial de la Torre Eiffel se hizo el 15 de mayo de 1889. Mientras que Gustave Eiffel y un grupo de personalidades izaban una bandera de Francia en lo más alto de la torre, esta se iluminó con bengalas y se dispararon 21 cañonazos desde el primer piso. Uh-huh. Eiffel diría, la bandera francesa es la única aquí que tiene un mástil de 300 metros. Durante la construcción se habían alzado algunas voces, porque decía Héctor, claro, particularmente de artistas y literatos, que denunciaban las dimensiones monstruosas de la torre, claro, y lo feo que era. El novelista Maupassant, por ejemplo, la consideraba un esqueleto feo y gigante. Yeah. Y otro escritor, Cusimans, hablaba de ese repugnante poste de reja. Pero el avance de la obra había creado gran expectativa y cuando estuvo acabada el público reaccionó de forma entusiasta. Durante la exposición universal hubo un auténtico aluvión de visitantes que podían subir los tres niveles de la torre mediante un moderno sistema de ascensores. Se calcula que en ese momento la visitaron 2 millones de personas. Mirá vos. Impresionante. Una cosa de loco. Sí, impresionante. Vamos a leer un poquito cómo iban armando esto. Hay mucho para leer, pero vamos, porque hay cosas que son muy interesantes. Sí, sí, sí. Y en la torre trabajaban a la vez entre 150 y 300 obreros. Su labor consistía en ensamblar las piezas que otro centenar de trabajadores fabricaba y premontaba en talleres, o sea, que venían de otro lado. Claro. Los talleres estaban en las afueras de París y llegaban por tren. Mirá vos. Donde estaba la torre construyéndose. La tarea de estos obreros era unir las distintas piezas mediante roblones, un precedente del tornillo. Mire qué interesante. Roblones. Roblones. Uh-huh. Para colocar los roblones se formaron equipos de 4 hombres. Uno de ellos accionaba la fragua, calentando el roblón al rojo vivo. El sostenedor lo introducía en el orificio, que ya venía realizado del taller, y lo sujetaba por la cabeza. El remachador golpeaba el vástago para formar la cabeza opuesta, y finalmente el golpeador lo remataba con una masa, un trabajo de impresionante, claro, y simétrico. Sí, 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 claro. En la primera fase operaban 40 equipos que colocaron unos 4.200 roblones al día. En total, la Torre Eiffel tiene 2.5 millones de roblones. Mira. Fueron contratados los obreros entre carpinteros de París, acostumbrados a trabajar a cierta altura y que demostraron ser inmunes al vértigo. Y sí, la verdad que uno ve la foto y se pone muy nervioso, lo vamos a mostrar. A mí me marea ya de mirar la ventana, sí, te imagino. Sí, sí, yo también, sobre el piso me mareo ya. Bueno, no hubo problemas serios, bueno, solo un accidente que, bueno, fue además del horario del trabajo. Lo que pasaron bastante mal, los obreros en la época de frío, dice que en invierno hacía mucho frío, ¿eh? Viento, de verdad, habrá sido un... Y bueno, una vez parece que se le retobaron los obreros y le dijeron que se iban a declarar en huelga. Entonces Eiffel le ofreció primas como premios por los resultados, ¿no? Y mejoras en las condiciones de trabajo. Pero fíjense en la estructura, a ver, yo no sé si vos ves, Héctor, no. A ver, ¿se ve esto? No, no sé. ¿Ve? Esto. No, porque no la tengo en el... Ah, bueno. Está en el coso. Bueno, de todos modos, igual ahora vamos a escuchar algo de música. Sí, sí. Podemos ir a atender el teléfono. Ahí está. Seguimos. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des
mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. J'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Juste une parole. Estamos, seguimos entonces acá en el programa número 285 de Misceláneas. Escuchamos a Dalida y a Alain Delon haciendo Palabras, Palabras. Este tema muy conocido, ¿no, Estela? Así es, sí, muy conocido. Bueno, ya estamos para hablar sobre los programitas que siguen hoy en este sábado acá en Radio Rocha. Ya les decimos que después de nosotros, de 16 a 18 horas, van a tener mucha, pero mucha música. ¿Quién viene a las 18, Estela? Bueno, 16 a 18, como bien dijo Héctor, y después viene a las 20 Elba Martínez con vivencias musicales. Ajá. A las 23. Sí, antes de los Martínez viene Portugal de Carrazón. Ah, claro, me tragué los chicos. De 18 a 20, los menos chicos. Mal, no, queríamos tener problemas. No queríamos tener problemas con Portugal, ¿eh? No. De 18 a 20, entonces, Portugal de Corazón. Y después viene Elba. Ahí está. Haciendo sus vivencias musicales. Se va Elba, por supuesto, ocupa esa silla, nuestra querida compañera Blanquita, haciendo Nostalgiando con Música en la Rocha de 23 a 2 de la mañana. Ahí está. Ya hemos puesto orden. Bueno, ahí está, ahora sí, orden. Ahí estamos, muy bien.
Bueno, ahí estamos, ya tenemos la musiquitito. Bueno, seguimos, seguimos este con la Torre Eiffel. Mire, el diseño de la Torre Eiffel fue fruto de pormenorizados análisis a cargo de unos 40 ingenieros y delineantes, quienes realizaron 700 planos de conjunto y 3.600 dibujos de taller. La primera preocupación de los ingenieros era impedir que la torre volcara, claro. Lo que se logró mediante el trazado campaniforme de sus cuatro pilares, que le proporcionan la estabilidad suficiente. Las 7.340 toneladas de peso de la torre quedaron así firmemente asentadas. La segunda preocupación era evitar que la torre se deformara o balanceara en exceso a causa de la acción del viento, por lo que debía ser una estructura de elevada rigidez. Esto se consiguió mediante dos recursos: la conexión de los cuatro grandes pilares de la torre mediante una gran viga de celosía a la altura de la primera planta y el sistema de la triangulación. Claro, ¿eh? el tema del viento. Creyendo que tenía nada más que dos problemitas, ¿no? Dos preocupaciones tenían. Sí, verdaderamente, ¿no? Qué importante esto. Quería hacerles un comentario. Bueno, sí. Nos llamó Inés. Inés, eso te iba a decir. Inés, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Inés. Su llamado, Inés, muy gentil por el llamado. Uh-huh. Y queríamos hacer un comentario más porque es muy simpático esto que dice acá, ¿no? Está la exposición, mientras estaba construyendo, sí, la Torre Eiffel, como decíamos hace poquito, suscitó algunas reacciones de rechazo, entre ellas una célebre protesta de los artistas contra la torre del señor Eiffel. Mira. La que en nombre del gusto francés rechazaba la erección de una torre inútil y monstruosa. De esta odiosa columna de chapa repleta de pernos. Sin embargo, para entonces la estética de la arquitectura en hierro ya no resultaba totalmente nueva, y la propia torre incorporaba también elementos decorativos como los arcos en la base, que buscaban armonizarla con los gustos de la época. Claro. Lo que realmente impresionó fue la escala del edificio, sus dimensiones colosales, y eso tanto si se los miraba desde abajo como por las perspectivas que se obtenían desde la cúspide. Y en la prensa aparecieron opiniones extasiadas. La Torre Eiffel se impone a la imaginación. Tiene algo de inesperado, de fantástico, que deleita nuestra pequeñez. Sólida, enorme, monstruosa, brutal, se diría que despreciando silbidos y aplausos, trata de buscar y desafiar al cielo. Bueno, esto demuestra realmente que siempre no ha habido coincidencia en algunas cosas en el correr de la historia, ¿no? Del mundo, ¿eh? Bueno, esto está bueno, ¿eh? Bueno, y sí, realmente es el símbolo, prácticamente, sí, no de París, el símbolo de Francia, claro. Ahí está, ¿vale? Más música, seguimos, ¿eh?
Ahí estamos. Escuchamos a Andrés Berojuré haciendo en la antigua pista de baile. Qué lindo la acordeón a piano, Bueno, ya estamos llegando al cierre, Estela, Y sí, así es. Vamos a dar como un pequeño cierre de esto y después saludamos, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Bueno, queríamos decir que este tema de la torre, muchas veces, como bien decía Héctor, ¿no? Se generan todas estos cambios de opinión, En todas las generaciones hubo. Sí, siempre hay uno que no está. Pero claro, ni hablar. Sí, claro. Pero sí, son símbolos de los lugares. Lo que es interesante es ver, bueno, la parte de ingeniería. Yo siempre me preguntaba hace unos años cómo hacen para meter un puente en un río, en un cauce de agua. Claro. Todo lo que lleva abajo, ¿no? Lo que no se ve, para que eso no se venga. Sí. Pero muy interesante lo que vos le comentabas recién del viento. ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta? Mucho, claro. Sí. Bueno. Y aparte la cantidad de obreros que andás a ver, los obreros también que habrán fallecido, ¿no? Porque o que habrán tenido sus cosas también. Dice que accidentes hubo uno solo en horario de trabajo. Ah, mira qué bueno. Sí, bueno, la verdad solo. Que es muy bueno. Sí. Eso es una de las mejores noticias entonces. Sí, dice que hubo un solo caso, el que está por aquí, dice que hubo un solo caso por horario de trabajo. Bueno, en febrero de 1888 estaban en el proceso de construcción. Sí. ¿Cuál fue el momento más delicado? Fue en ese momento. Uh-huh. Era cuando estaban empezando a armar la estructura de base, claro. Digamos. Fue la unión, este es el momento más delicado, fue la unión de los cuatro pilares para formar la primer planta de la torre. Claro. Porque las estructuras debían encajar con una precisión más que milimétrica, no podían tener ninguna falla. Eiffel sabía que inevitablemente habría algún desajuste, por lo que se creó en cada uno de los pilares una cavidad a modo de pistón en la que se inyectó agua a presión, con lo cual consiguieron la nivelación deseada. Mira. Superado ese estadio, el proceso de construcción fue más sencillo. ¿Cuántas cosas como para, bueno, tener esta estructura gigantesca? Sí, claro. Digamos, tal vez lo hicieron porque era lo más alto del mundo, pero el símbolo de hacer semejante estructura y que no tenga fallas es impresionante realmente. Sí. Bueno, estamos llegando al final, sí señor. Así que amigos, bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos anduvimos paseando por la Ciudad Luz, por París, escuchando linda música. Tienen la oportunidad de viajar a Francia, bueno, capaz que en una de esas recuerdan alguna cosita, alguna data con respecto a la Torre Eiffel del programa acá de Miscelánea, ¿no? Realidad, viste que a veces ocurre, claro, ¿no? Que uno ocurre. No sé quiénes han ido y quiénes no, yo no he ido. Pero el que va ahora y, por ejemplo, sabe lo de los... Ya no me acuerdo cómo era el predecesor del tornillo. Los roblones. Yo me acercaría a mirar algunos de esos roblones. Claro, ¿qué te parece? Y el que no fue y el que ya fue, por ahí se acuerda. Porque al ver las fotos, hay fotos en todos lados. Así que, amigos, bueno, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por estar ahí. Así que... saludamos y hasta el bueno, próximo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estos 6 años y nos encontramos, si Dios quiere, como dice nuestro querido Lobito, el próximo sábado, acá a las 15 horas, acá en Radio Rocha, en el M1570. Y no se olviden que no hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi. Hasta el sábado. Muy buen fin de semana. L'agition de mon enfance s'en allait, remportant mes rêves au bout des ballons bleus.
chat de nuit se défait sous le clair de tes yeux. Il monte, il a bien joué d'avance. Chaque jour qui passe, tu perds de l'avenir. Seul un grand amour peut te donner la chance de vivre sans mourir. Dans les rues je me sens bien, à chaque pas je me souviens que je dois trouver l'amour. Le soleil, les nuages, un sourire de passage, me dessine des mots d'amour. Dans les rues je me sens bien, à chaque pas je me souviens que je dois trouver l'amour. Le ciel descend sur la terre, je vole sa lumière pour en faire un chant d'amour. Les étés fous et les hivers sans espoir, ni pour un rien, je garde le désir de trouver l'appel brûlant dans un regard pour vivre sans mourir, pour vivre sans mourir, pour vivre sans mourir. Dans les rues je me sens bien, à chaque pas je me souviens que je dois trouver l'amour. Le soleil, les nuages, un sourire de passage, me dessine des mots d'amour. Dans les rues je me sens bien, à chaque pas je me souviens que je dois trouver l'amour. Le ciel descend sur la terre, pour en faire un chant d'amour. Dans les rues je me sens bien, à chaque fois je me souviens que je dois trouver l'amour. Le soleil, les nuages. Transmite AM Rock.